Señor, el cobarde vive la mitad de su vida. Y me voy a explicar. El cobarde, si vive 100 años, como es un cobarde, terminó viviendo 50 años. Al final, aunque iba a 100. Hay un tipo que nunca la ha pegado en su vida. Graben esto y quiero que se lo envíen, por favor. Grábenlo. Que me levanté para Guayá hoy. Hay un tipo que tiene como en los medios, como 20 años. Andando en programa, ha tenido 1000 proyectos fuera y dentro de los medios. Y en todos los proyectos ha fracasado. En todo. Entonces, el día de hoy, yo le digo a mi productor, yo quiero que todo lo que él ha dicho de mí, por más de semanas, que todos los días me dedica 1, 2 y 3 videos, yo quiero que me lo diga en mi cara hoy, en vivo, ante más de 200,000 personas. Bueno, dispositivo. Porque estos tigres son muy guapos. Porque estos tipos son, ellos son muy guapos en su mundo, en sus redes, en su canal. Entonces yo quiero darle la oportunidad a este tipo de que me diga todo lo que él tiene que decirme en mi cara. En mi cara. Y le digo al productor mío, bro, yo sé que al final le voy a prender la pámpara, número uno. Porque la gente, el público masivo no lo conoce. Hay un grupo que sigue las redes, que le hacen coro, le montan un saco de pila. Pero hoy yo le voy a dar la grandeza que él nunca ha tenido en sus 20 y pico de años en los medios, qué sé yo cuántos años. Se la voy a dar la grandeza hoy. O sea, al final yo voy a molar cuchillo para mi garganta porque le voy a dar la exposición del siglo. Pero yo tengo valor porque yo quiero que lo que él me dice todos los días en sus redes y toda su mierda, me lo diga a mí en mi cara. Hoy yo quiero en el en vivo de hoy que me lo diga en mi cara. Digo, manda a llamarlo. Cuando llama a su productor, él dice que él va con todo el amor del mundo, pero yo tengo que pagarle. Entonces, eso yo lo veo como un tipo de chantaje, porque, loco, tú no me sacas de tu boca. Tú utilizas mi imagen, toda la mierda mía y todo. Y yo nunca te he cobrado un peso, loco, ni te he puesto un puntico así en tu Instagram ni nada. Quiero que tú, realmente, si eres un comunicador, di que es súper serio. Si tú eres un tipo que tiene de que supuestamente de que muchísimo contenido de valor, de que tú tienes realmente un peso en la comunicación, que tú te llenes de valor y venga donde a mí me diga las cosas. No hago una falta de respeto de mi parte, de que te voy a dar golpe o te vamos a quedar arriba. No, es un debate de ideas. Porque yo soy tan hijo de la gran puta. Y perdóname, doña Ada, de que yo me puedo sentar con cualquier gente que me ataca todo el tiempo. Normal, pero todo lo que tú has dicho hasta el día de hoy de mí, tú vas a tener que demostrármelo. Y vas a tener que decírmelo en mi cara. Entonces hoy se agarró de que yo tengo que pagar como yo le pago a una persona normal que yo invito allá. Oye, qué clase de comunicadores, qué clase de gente cobarde, hermano. Yo pensaba que tú tenías grano, loco. De corazón. Yo pensaba de que tú... Digo, yo, este tipo por lo menos tiene valor, mano. Este tipo se puede sentar conmigo. Pero ya yo veo que el super intelectual, el super tipo estudiado, que tiene 1000 vainas, 1000 maestrías, es un muerto. Porque no tiene valor de sentarse conmigo. Quiere cobrarme. El pana quiere cobrarme. Y te voy a decir el nombre. Para que sepa quién es. Y graben esto y mándeselo. Obando y Camilo. El de la verruga aquí. Este. Tengo un moquito. Está bien. Ok. Bro. Pensé de corazón. Creía y yo entendí en mi cabeza de que tú tenías valor. Porque tú no tienes valor. Ya de aquí para adelante suelta eso. Ya no hables de mí. Porque yo te estoy dando a ti la oportunidad, cabrón. De verdad. De tú decirme todo a mí en mi cara. Así, de que no oíste de que un super sonido.
de que lo tuyo no es sonido, sino que lo tuyo es real conmigo. Y tú no quieres sentarte, hablar conmigo de ahí a ahí. Tú no tienes valor, bro. Y lo que va a pasar es que él no va a ir hoy a los foques, no va a ir porque no tiene valor y va a hacer un contenido con este en vivo. Así que, bro, coño, pensaba que tú tenías Tolkien, brother, real. Yo pensaba, le juraba a Dios de que tú tenías valor, hermano, de que tú eres un tipo duro, de que tú tenías el nivel de tú sentarte a debatir con un analfabeto como yo. Yo pensaba eso, yo pensaba, digo, yo este tipo tiene el torque en el nivel y tiene la capacidad de sentarse conmigo ahí, sin faltadera de respeto ni nada, porque yo no necesito esto, yo te voy a escuchar a ti todo lo que tú me vas a decir a mí, ahora tú vas a tener que escucharme a mí también, pero nada, mi hijo, yo no te voy a pagar un peso, eso no, porque ya con la exposición ya, esa es mi paga, y nada, no tuviste valor. Díganle gallina. Cuacua, cuacua. Ah, no, eso es un maco. ¿Cómo va a ser la gallina? ¿Qué quiere que no? Eso es el gallo. Adiós. ¿Qué tal? Pon el video, cabrón, y pon el link. Vengan para acá. Yo creo que yo lo subí, ¿no? No, pero es un video, cabrón, diciendo que lo que. Ah, ok, ya. Está bien. O acepta la colaboración, ah, yo estoy en vivo. Y conéctate para joder. Mándame una colab. Esta seguridad está fuerte. Ah. Sí, tranquilo. Va a estar tranquilo aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que, mi gente? Estamos a ley de 26 minutos para Bad Bunny en vivo en A Los Foques Radio, la entrevista del siglo. Hay algo, señores. Hay un artista sorpresa. Así que estén pendientes porque aparte de Bad, hay un artista sorpresa. Nosotros le teníamos aguardado a ustedes. ¿Cuánta gente hoy se va a conectar? ¿Cuánta gente, David? Hoy. Por lo menos 410 por ahí. No, yo me conformo. Yo no, que no vamos a salir al aire. Yo me conformo, David. Santiago Matías, mándale a buscar a Dios, me mandé a buscar algo ahí. Santiago Matías se conforma, yo me conformo. Con 330. ¿330? Oh, okay. Con 330, también yo lo hago. Está bien, puede ser 330 o lo que 330. Yo nada más quiero romper el récord. Ah, okay, 330. Vamos a empujar esto. 330, atención a la gente que están aquí. Por favor, necesitamos que reenvíen el link para donde ustedes quieran. Yo lo voy a hacer fácil. Familia. Yo lo voy a hacer fácil. Yo le voy a poner $100 ahora, antes de las 9. Al que Exacto. Me mande más pruebas, que le envió a todos los grupos de Discord. Ajá. Y a todos los grupos de WhatsApp y Telegram. Sí. A ver cuántos grupos tiene. Póngame el PayPal ahí, que le voy a poner 100 ahora, a 100 ahora mismo, 100. Vamos a andar 100 de una vez. Ya, ese chat está que pica. 100. Mira el fucking chat, loco. Enfoca. No, el chat está que pica, el chat está que pica, okay, el chat. Ahí. Así que, señores, Bad Bunny, a nadie le dé entrevista, solamente a Los Foques. Gracias, Rima, por la oportunidad. Gracias, Nueva Mónica, Tito Flow, la casa. Gracias, Bad Bunny, también, por hacer esto posible. Todo el equipo. Con 330 lo hacemos. Mi gente de los shorts, hay unos shorts bien pesados que vienen por ahí. Así que estén pendientes, cabrones, que en 20 y pico minutos apagó un mundial. Siéntase felices, cabrones, porque es un medio dominicano, hijo de la gran puta, que está logrando esto. Hablamos ahorita. Manden la vaina ahí, mandándolo.